Calas nació a raíz de una iniciativa de parte del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania con una convocatoria de instalar un centro de estudios avanzados en el sur global, en este caso en América Latina. Calas es un centro de estudios avanzados. Eso significa que nosotros prestamos, ofrecemos, creamos el espacio para que también otros investigadores especialistas de la región puedan trabajar acá e investigar acá. Tiene un tema eje de todos los estudios, de los estudios que se realizan aquí, y el tema eje es afrontar las crisis. Nosotros estamos investigando con América Latina, porque estamos seguro que en el continente no solamente se puede analizar problemas, sino también generar conocimiento, dar respuestas para los problemas de la región, pero también fuera de la región al nivel mundial. Ese es el punto porque nosotros escogimos los temas principales de CALAS, como conflicto y violencia, desigualdades sociales en sus diferentes dimensiones, la cuestión socioambiental y también las diferentes dimensiones de identidades que tienen un impacto cada vez más fuerte en políticas y en la sociedad. CALAS es un centro internacional que funciona con 8 socios. Son 4 universidades alemanas, Bielefeld, Hannover, Kassel y Jena. Guadalajara es la sede, Guadalajara, México es la sede principal, con 3 subsedes regionales, el Cono Sur y Brasil, Centroamérica y el Caribe y la región Andes. La sede de Centroamérica Caribe de CALAS está ubicada en la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Es una sede interdisciplinaria que busca descifrar el problema acerca de la violencia y la paz en América Latina. El CALAS en Andes tiene entonces un grupo de investigadores interdisciplinario, interinstitucional, que pertenece a distintas universidades, regional, que tiene un alcance andino. Tiene también un grupo de trabajo, digamos, con un compromiso militante para sostener la institucionalidad, que va más allá de los intereses solamente de investigación, y tiene una junta directiva que le está poniendo el hombro al desarrollo y al trabajo de aquí a 6 años. Desde el Cono Sur, la idea es trabajar principalmente sobre uno de los ejes de CALAS, dentro del marco de las crisis y de afrontar las crisis, trabajando especialmente sobre identidades, sobre movimientos subalternos, sobre discursos hegemónicos. Nos parece importante vincular diferentes teorías, un trabajo interdisciplinario nos parece fundamental y también nos parece importante que sea un trabajo, como te decía, horizontal, donde las voces de la academia de diferentes disciplinas se junten a discutir los problemas con unas voces que no necesariamente están en las universidades, pero que crean su propio saber y su propio conocimiento, y creemos que juntos es la única forma de conseguir nuevo conocimiento que resuelva y afronte las crisis. Una parte muy importante del trabajo que se hace en CALAS son los ensayos de los fellows que vienen aquí a Guadalajara. Se trata de trabajos que están diseñados para ser leídos por un público académico especializado, pero también por un público mucho más amplio, el público en general, ¿no? Y estos ensayos recogen no solamente problemas regionales internos, sino son ensayos que están enfocados a trabajar problemas transregionales que abarcan toda la región de América Latina, ¿no? Básicamente ese es el espíritu de los ensayos de CALAS. Hay muchas formas de participar en el CALAS. Cada línea de trabajo organiza un laboratorio de conocimiento. Un grupo de investigadoras y investigadoras colabora durante 18 meses y trabaja en conjunto en un tema específico alrededor de las 4 líneas. CALAS ofrece diferentes becas para fomentar el intercambio y el flujo de conocimientos.
Tenemos becas para senior fellows, tanto en la sede principal en Guadalajara como en las sedes regionales. Tenemos cátedras con socios en cooperación en Cuba, en Brasil y en Alemania. Y tenemos el Tándem Transatlántico, que es un formato para investigadores jóvenes de Alemania y de América Latina que colaboran en el trabajo en un tema específico. También tenemos otros formatos más dialógicos como la plataforma para el diálogo, donde ya el nombre expresa que se reúnen varios investigadores para producir conocimiento.